Y bienvenidos a este acto de presentación del Via Crucis de la Misericordia que ha elaborado nuestra amiga Cristina. Es un verdadero gozo para los que componemos el equipo de esta librería poder presentar este pequeño pero hermosísimo trabajo que Cristina ha elaborado. Manuela, bienvenida. Manuela y María. Sí, sí. Además vas a salir y todo en la... decía que es una verdadera alegría poder presentar este pequeño pero hermoso trabajo de Cristina, porque es una experiencia verdaderamente novedosa para mí como librero. Normalmente ya hemos hecho otro tipo de otras presentaciones en la librería, no es la primera vez que lo hacemos, pero normalmente uno presenta un libro que ha conocido en el tramo final, cuando ya el libro ha llegado a la librería elaborado. Pero en este caso es un libro que hemos tenido el privilegio de conocer antes incluso de que estuviese en la imprenta. Cristina es una buena amiga de la librería, y por ese motivo, repito, es un gozo enorme pues poder tener este acto de presentación del texto. No sé si tengo que presentar a Cristina. No, eso no, eso le toca a José Luis. Tengo que presentar a José Luis. A José Luis, para quien no le conozca, es el jefe de protocolo de director. Me han corregido inmediatamente. Son de protocolo. Sí. El director de protocolo de la Diputación de Zaragoza, y es un hombre, por lo que yo le conozco, extraordinario, cordial, amable, apuesto, elegante, como no puede ser menos tratándose de un hombre de protocolo. Tuvimos la ocasión de conocernos para preparar este breve acto y para mí fue un verdadero placer. Él es amigo de Cristina y es quien se va a encargar de ofrecernos una semblanza, seguro que personal, de Cristina y también de su lectura de Via Crucis. Así que, José Luis, bienvenido. Esta librería también es tu casa. Estamos muy contentos de tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Juan Francisco, Juan Fran. Y para mí es un placer estar aquí. Tengo que decir que este lugar para mí tiene unas connotaciones muy especiales. Yo, cuando era chico, me acuerdo que era uno de esos que pasaban por aquí por el escaparate y lo manchaba cuando pegábamos la nariz al mismo, mirando por los tesoros que había en el interior del escaparate. Todo cosas maravillosas, libros con estampas preciosas, muy coloristas. Algunas nos extendíamos, otras estaban llenas de belleza, objetos litúrgicos, en fin, una serie de asuntos muy especiales, mágicos para un niño. Y esa magia para mí ha seguido permaneciendo. Sin embargo, pues este año me pasaste una estampa preciosa que digamos, yo ya había visto, pero que también gracias a Cristina volví a recordar. Para mí el escaparate más bonito de la Navidad en Zaragoza posiblemente sea el de esta librería, a través de ese abeto conformado y compuesto, a través de esa montaña de libros tan bonito, ¿no? Para mí es una de esas imágenes, por cierto, además muy evocadoras, ¿no? Por lo que significa los libros como capaces de construir mundos y realidades, ¿no? Y bueno, pues no sé qué hace uno de protocolo aquí. Bueno, yo la verdad es que primero no pude negarme a la invitación de Cristina de ninguna de las maneras y estoy muy contento de estar aquí entre amigos y buenos conocidos. Para mí es un placer acompañaros. Para mí ha sido una gran sorpresa conocer la publicación, conocer el libro de Cristina. Es fantástico. Yo, al principio cuando lo cogí, digo, pues si es que yo no puedo aportar nada al respecto. Pero bueno, en realidad, al conocerlo en profundidad, vi que en el libro estamos todos. O sea, no es un libro ajeno a nadie, sino que en su contenido estamos todos concernidos. Eso es lo que da gran valor a la publicación. Yo iba a hablar de dos cosas básicamente. Una, de las cosas que yo sabía de Cristina, y otra de las cosas que yo no sabía de Cristina. De las malas, por supuesto, todas. Por supuesto que no, porque no hay ninguna en esa maceta. Yo sabía que Cristina
para nosotros, para la gente que nos ocupamos en la profesión protocolaria, era experta, entre otras cosas, sí, en protocolo eclesiástico, en ceremonial de la Iglesia. Y siempre has estado allí para aportarnos tus conocimientos ante cualquier duda que pudiera surgir, ante cualquier cuestión que nos preocupase o que no sabíamos cómo afrontar. Has estado allí para todos nosotros, para la gente de las instituciones del protocolo de Aragón y de esta ciudad, siempre. ¿Qué más sabíamos de ti? Pues sabíamos que eras una persona íntegra, honesta, cumplidora, profesional, ante todo, y desde luego discreta y entregada a la labor. Y has desarrollado esa labor con muy buen hacer en el Arzobispado de Zaragoza durante años. Y eso desde luego goza de todo nuestro reconocimiento. Actualmente en la Casa de la Iglesia sigues prestando la labor, pero para nosotros de verdad que sigue siendo de admirar tu entrega a la profesión, y para nosotros eres uno más. Entonces, puedo hablar en nombre de todos los protocolarios, que por aquí también tengo alguna buena amiga, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que sabíamos eso. Quizá no sabíamos, esto es del protocolo aragonés, una serie de facetas que para nosotros permanecían ocultas o desconocidas, que eran todos tus otros saberes y todas tus otras inquietudes que tenías y que tienes, y que están plasmadas en todas tus obras. Por sus obras los conoceréis, que se dice. Entonces, por sus obras conocerán las facetas de Cristina, que son muchas y muy variadas. Desconocíamos, yo casi hablaría de tres facetas, una especie de caleidoscopio. La faceta de tu conocimiento profundo como teóloga que eres de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Y bueno, conocimiento profundo, obvio, en alguien que se dedica a la teología, que es teóloga. Y también conocimiento profundo y afán divulgador de los conocimientos adquiridos. Eso sí que es algo que nos maravilla a todos. Afán divulgador que has prodigado en muchas publicaciones y en materiales y documentos que están disponibles afortunadamente para todo el mundo a través de internet. En el Antiguo Testamento pues has trabajado, entre otras cosas, por ejemplo, sobre el Cantar de los Cantares, que tú mismo calificas como una de las grandes obras poéticas de la historia de la literatura universal. Afortunadamente, tu disertación que hizo en ese ciclo maravilloso con la Sociedad de Acción Social Católica, CAI, exacto, está disponible en internet. Podemos asomarnos a ver tus puntos de vista sobre tan magna obra, ¿no? Una de las más misteriosas del Antiguo Testamento, también por otra parte. Y tu afán divulgador pues también queda patente en tus colaboraciones numerosas, en un lado y en otro del escaparate, de la barrera, en la parroquia de Santa Rafaela María. Aquí Ángel puede dar buen testimonio de ese buen hacer. Muy recientemente, pues no hace apenas un mes, disertaste sobre un aspecto interesantísimo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y la cultura del momento, sobre la indumentaria del Antiguo Testamento, la Biblia, ¿no? Y sé que fue una disertación muy divertida, por otra parte, aparte de muy instructiva, ¿no? Entonces, pues esa faceta sobre el profundo conocimiento y la divulgación de esos aspectos de las Escrituras. En segundo lugar, también yo destacaría, algo también que a mí me sorprendió, a los de protocolo nos sorprende que alguien tenga ese afán y esa pasión por la Edad Media que tú tienes, que también eso significa mucho, por lo que supone de conocimiento de un pasado rico y fundamentalmente cristiano y católico también. Conocimiento que también te has prodigado en su divulgación. Mucho, no en vano, ella trabaja ahora mismo en la Casa de la Iglesia, que es un edificio que está enclavado nada menos que en el solar de la antigua Diputación del Reino, una fundación nada menos que de la Edad Media, lo cual también esas relaciones que tú siempre estableces entre el pasado y el presente, pues no están de más ni son en vano. Has trabajado un aspecto muy desconocido en la cultura europea y también la cultura cristiana, que es la labor de esas mujeres, de las beguinas, y esa comunidad masculina, los de otra manera, todo de las beguinas, como una comunidad de mujeres entregadas en la acción social, que diríamos hoy, una comunidad seglar,
pero dedicada pues a la atención a los menesterosos, a las personas que carecen de cosas, enfermos, mayores, niños, viudas, mujer, etcétera, mujeres en general, mujer como tú, ¿no? Y dedicadas pues a ese compromiso real de oración y acción, en ese sentido yo creo que nos has dado un buen ejemplo de oración y de pasión por la acción y por el mover las conciencias, ¿no? Y también yo sé que además ella se siente como una heredera de ese espíritu de las Beguinas, tú lo has confesado en alguna entrevista, y eso también es para mí algo que fue un gran descubrimiento. Hace pocos años se murió la última Beguina, pero tú decías que su llama todavía continúa y está presente en muchos aspectos de la vida, ¿no? La vida de compromiso de las mujeres también, sobre todo con el día a día, con la realidad. Ese sería el otro aspecto, esa pasión por la Edad Media. No, y el tercero también muy importante, que también pues muchos conocerán quizá por sus aportaciones, que también están en internet. Afortunadamente contamos con muchas colaboraciones tuyas en la red de redes, y allí podríamos descargar tus aportaciones para, bueno, a partir de la meditación, para los sermones y las predicaciones en lo que es el día a día. También Ángel ha aportado mucho y en esos aspectos de la preparación para la predicación. Predicaciones que no se limitan al territorio de España, que llegan a lugares tan importantes, tan prestigiosos como la Universidad Alemana de Tübingen. De Gotinga. Y es, bueno, sería un poco la Salamanca, desde luego, como si fuera Salamanca aquí en España. Y allí están tus aportaciones, además traducidas a 4 idiomas, pues bueno, sobre aspectos para mí muy entrañables. Hace poco estuve leyendo cómo reflexionabas en torno al 24 de diciembre. Sí. Yo nací ese día, entonces me fijé bien cómo resolvías el asunto y me pareció fascinante esa forma de ver a Cristo la vida, con sigilo, de puntillas, en silencio, en la oscuridad, entre la indiferencia general, como se presentan a veces los grandes hombres, se presentan desde el sigilo, ¿no? Entonces me pareció fascinante, pero también de alguna manera eso es un trasunto de lo que ocurre hoy en día con muchos que llegan de esa manera a nuestros lares, con ese sigilo, en silencio y por la puerta de atrás, como tú decías. Y bueno, aparte de eso, pues también tu colaboración con la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, también disponible tus aportaciones allí, que han sido pues a partir de esa reflexión, esa meditación activa y participativa. Y desde luego, bueno, pues el libro me parece, por supuesto, la conclusión, el resultado de esos conocimientos amplísimos y que a mí pues desde luego me han fascinado mucho. Ese poner en relación cuestiones aparentemente distintas, no enlazables, pero tú has demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Que has puesto, digamos, en conexión el pasado, la pasión de Cristo, su vía crucis, con los que se viven hoy en día en el siglo XXI, casi 2000 años después, suceden las mismas cosas. No me resisto, me vais a perdonar, Juanfran, a leer 10 líneas del libro que para mí han sido, bueno, esclarecedoras del significado que tiene la publicación y me van a permitir, son 10 líneas, pero que creo que justifican bien el por qué podemos estar aquí todos juntos hoy. Se trata de la 10ª estación de las estaciones del Vía Crucis, y esa estación, la 10ª, se titula Jesús es despojado de sus vestiduras. Y tu reflexión al respecto, al pie de la fotografía fantástica, es vestir al desnudo. Es un niño desamparado, recién rescatado de las aguas. Pues bueno, imaginémonos, tenemos muchos ejemplos de algo parecido, vestir al desnudo. Voy a leer tu meditación al respecto, que titulas A mí me lo hiciste, y que bueno, para mí es enormemente un ejemplo de las aportaciones que ofrece este libro. Dice, no solo se desnuda a quien se le quita la ropa, también se deja desnudo a quien se hace objeto de chismorreos y habladurías, porque se le quita la fama, el buen nombre, el prestigio. Se desnuda
de buena fama a una persona cuando se dicen de ella verdades a medias, que son las peores mentiras, cuando se la difama, cuando se la calumnia. Cuando se derrama agua en el suelo, aunque se recoja e intente secar, siempre queda el suelo húmedo. Lo mismo pasa cuando se difama a una persona. Por mucho que se intente, nunca se podrá deshacer el daño hecho, el dolor causado y las consecuencias en su vida familiar y laboral. Bueno, el libro está lleno de reflexiones así. Solamente por esa reflexión valdría la pena tenerlo. Bueno, pues es todo igual. O sea que, enhorabuena, Cristina. Solamente quería aportar. Sé que te hubiera gustado, bueno, pues cartearte con teólogos importantes como Thomas Merton, que murió hace pues ya 30 años allí por esas tierras de Tailandia, y que hubiera sido muy enriquecedor por tu pasión por ese concepto del ecumenismo y de la interreligiosidad, que tú has trabajado además y has aportado muchas cosas. Ojalá pudieras escribir con él y con esas otras mujeres, poetas, espirituales y pensadoras también de la Edad Media, bueno, pues que también para poder participar de ese diálogo del ayer y el hoy y de realidades aparentemente contrapuestas, ¿no? Pero bueno, estás aquí. Yo te felicito mucho por tu trabajo. Para mí es un honor estar aquí con vosotros también. Y bueno, pues tú hablas mucho de que tu aportación nace del silencio y de la meditación. Ojalá ese silencio y esa meditación aporte pues, nuevas velas, nuevas candelas, y que pronto tengamos otra candela tuya que nos ilumine a todos. Así que enhorabuena, muchas gracias, y para mí repito, es un honor haber contado conmigo para este acto. Muchas gracias. Da gusto escucharte, José Luis, pero comprenderás que nos va a dar mucho más gusto escuchar a Cristina. Hoy es San Modesto y por eso hay alguien modesto aquí, pues es Cristina. Cristina, pues te escuchamos con, pues bueno, pues con cariño sobre todo. Yo hace tiempo que tenía un poco en la cabeza investigar algo sobre la devoción del Vía Crucis, porque me llama mucho la atención que algunas veces nos plantamos delante de devociones que las hemos visto desde que hemos nacido, pero no tenemos muy claro de dónde vienen, cómo se han formado, cómo han llegado hasta nuestros días. Entonces, era una idea que la tenía entre las muchas que tengo anotadas en un cuaderno, y cuando leí la bula de convocatoria del Año de la Misericordia, que me parece un texto sencillamente fascinante, me di cuenta que había... Primero me sorprendió mucho, yo tengo la costumbre de leer de un tirón y luego es cuando ya leo más despacio. Pero conforme iba leyendo de tirón, yo me daba cuenta que aquí era como si saltaran las ideas que daba el Papa Francisco, ¿no? Como si se iluminaran con luces de neón, y da muchísimas pistas para la celebración del año jubilar y hace unas reflexiones en una línea maravillosas. Entonces, no sé por qué empezó, es como si las ruedas de mi cerebro se pusieran así en marcha, y no sé por qué me empezó de repente un poco la idea del Vía Crucis y las obras de la misericordia. Yo no sabía mucho cómo, pero aquello empezaba a perfilarse. Entonces, en una segunda lectura me di cuenta que sí que había una posibilidad de ir uniendo esas dos realidades que ya conocíamos. Entonces empecé, cogí una hoja de papel, fui poniendo las estaciones del Vía Crucis, fui poniendo las obras de misericordia. Fui trazando más o menos flechas que yo consideraba que era lo que iba a unir, lo que pegaba una con otra, una con otra. Pero luego me di cuenta que a lo mejor no era la mejor idea esa, ¿no? Entonces fui otra vez a releer el texto de la bula del jubileo de la misericordia, y esas luces de neón que me habían iluminado ciertas palabras o ciertas frases empezaron a tomar otra forma y a proyectar en mí una imagen diferente de lo que yo tenía en esa hoja de papel. Cogí otra, puse otra de las estaciones, dejé un espacio en blanco, puse las obras de misericordia y dejé otro espacio en blanco. Entonces, fui pensando si sería mejor unir los textos evangélicos que abren, digamos, en cada estación, bien con la estación o bien con la obra de misericordia.
Entonces, claro, pensé que para hacerlos unidos con las estaciones iba a salir algo ya hecho de alguna manera. Podía tener algún tinte diferente, pero básicamente iba a estar ya hecho. Entonces pensé que era mejor unir la reflexión bíblica con las obras de misericordia y a partir de ahí hacer la meditación. Eso fue la parte primera que me llevó a indagar, cómo unir qué textos bíblicos escoger y demás. Y entonces dije, bueno, pues es el momento de investigar un poco la historia del Vía Crucis. Entonces me sorprendió muchísimo que durante los 10 primeros siglos del cristianismo no hay nada. O sea, durante 1000 años los cristianos no tuvieron mucho interés en averiguar por dónde había ido Jesús, qué había pasado, dónde había estado, dónde había dejado de estar, dónde se había caído, dónde había, no sé, encontrado a su madre. Es verdad que Egeria nos cuenta en su libro de viajes, una peregrina española, nos cuenta que en Jerusalén sí que se reunían, leían el texto del prendimiento, o sea, perdón, de cuando es condenado a muerte en el palacio de Pilatos Jesús, pero no hay nada que lo relacione directamente con lo que nosotros conocemos hoy como Vía Crucis, que puede ser un pequeñísimo germen de lo que luego a lo mejor perduró en el imaginario popular y dio origen mucho más tarde a, pues probablemente, pero digamos que como referente histórico no nos va a servir porque no era. Tenemos que esperar al siglo XII cuando Bernardo de Claraval idea 7 caídas, que es algo que también solo coge la idea, la coge de Egeria, eran 7 caídas en una reminiscencia sapiencial que el libro de los Proverbios dice, el justo caerá 7 veces pero se levantará. Entonces él coge el número 7 otra vez y hace 7 meditaciones, Bernardo de Claraval, que se rezan a lo largo del día. Pero entra en juego San Buenaventura, que era un teólogo, y dos experiencias místicas diferentes, que son las de Ángela de Foligno y las de Santa Brígida. Claro, aquello para la gente, para el pueblo, resultaba tan elevado que no lo entendían, no podían seguir ese ritmo de las 7 meditaciones al día porque se les escapaba. Entonces, bueno, hay que esperar un poquito más para que en el siglo XIV los franciscanos vayan a Tierra Santa ya como custodios de los santos lugares. Entonces es el boom de las peregrinaciones europeas a Santiago, a Roma, a Jerusalén, y entonces ya las corrientes de pensamiento viajan mucho. La Edad Media es fascinante en ese sentido, es muy rica en ese sentido. Entonces ya iban los peregrinos a Jerusalén, digamos que un poco con la mosca detrás de la oreja, pensando dónde estarían esos lugares de la pasión. Pero no encuentran en los franciscanos ni un freno, ni una comunidad que los anime a buscar. Entonces, vamos a decir, tampoco vamos a tener una estructura de ese Vía Crucis. En el siglo XV sucede una cuestión que es sumamente curiosa, y es que en dos países, en Alemania y en Holanda, muy entrado el siglo XV, se da una devoción a las 7 caídas que siguen permaneciendo y a los 7 pasos dolorosos. Es la primera vez que vamos a encontrarnos el número 14 relacionado con algo que luego desembocará en ser el Vía Crucis. Digo que es muy curioso que pase en esos países porque era muy avanzado el siglo XV, y aunque la Reforma nacerá en el XVI, los vientos de la Reforma llevaban soplando desde el siglo XII, y en el XV ya empezaban a ser de vez en cuando rachas de viento considerables, ¿no? Un cierzo que diríamos en Aragón considerable. Entonces es curioso que en esos países surja precisamente una devoción ya, que además se asienta muchísimo, y más curioso todavía que solo se rece en un viaje que hacían a Roma para conocer las iglesias de Roma. Cosas de estas que son extrañas, pero que suceden en la historia. Ya en el siglo XVII los franciscanos fijan, ante muchas dificultades que hay para llegar a Jerusalén, fijan las 14 estaciones que conocemos hoy, que la tercera, la cuarta, la sexta, la séptima y la novena o corresponden a relatos que se han transmitido oralmente o corresponden a textos de los evangelios apócrifos, y el resto corresponden a textos de los evangelios canónicos. Pero ellos las fijan, las aprobarán definitivamente Clemente XII y Benedicto XIV, pero las fijan. Entonces, claro, ya las personas, digamos, van a tener la posibilidad de vivir una peregrinación espiritual, aunque no sea una peregrinación con viaje incluido, con desplazamientos y demás.
se fijan en el siglo XVIII, el siglo XVII, y a partir de ahí ya vamos conociendo lo que es la estructura de un vía crucis tal y como lo conocemos. El único requisito, se podía rezar dentro o fuera de las iglesias, el material del que estuvieran hechas las imágenes que representaban cada estación daba igual, podían ser de madera, de oro, de alabastro, de lo que se quisiera. El único requisito era que tuvieran una cruz de madera sin Cristo. Eso era lo único que pedía, lo único que exigía la iglesia. Se podían rezar dentro, fuera de las iglesias, donde fuera. Y es un poco la imagen que nos ha llegado a nosotros, sobre todo a partir de las imágenes del siglo XVIII y XIX, que eran las que veíamos tradicionalmente en las iglesias. A partir de la reforma del Vaticano II, la necesidad de la cruz de madera desaparece, se pueden hacer ya de cualquier material, y Juan Pablo II de alguna manera quiere recuperar ese espíritu que dijo el Vaticano II de que toda oración tenga una base bíblica. Entonces él idea un vía crucis, también con 14 estaciones, pero todas tienen una base bíblica de los evangelios canónicos. Lo que pasa es que yo creo que en el ideario del pueblo permanece esas antiguas estaciones y no han calado las de Juan Pablo II, que también se titula Evangelio de la Misericordia, pero no han llegado a calar, porque yo creo que cuando desde pequeño se nos transmite una idea tanto, 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 es muy difícil llegar a quitarla de nuestra mente. Entonces, para mí fue muy, muy interesante indagar por esta historia, que tiene sus altibajos y tiene sus peculiaridades, digamos así. Pero bueno, eso me permitió adentrarme ya con más fluidez, digamos, en lo que fue la reflexión que dio pie al Evangelio de la Misericordia. Luego hablaremos más, si queréis, en concreto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, es, yo creo que el momento ahora de pues que podamos iniciar un diálogo contigo. Ella, Cristina, pues nos ha querido contar bueno, pues la historia de Vía Crucis, que seguro que para muchos de nosotros, por lo menos a mí algunos datos yo no los conocía. La historia muy abreviada, ¿eh? Quiero decir que es más extensa, pero... Sí, yo algunos datos no los conocía, incluso respecto a ayer. Que ayer he de decirles que tuvimos esta misma presentación en Logroño, sí. Y hoy he añadido unos datos nuevos que yo desconocía. Sería el momento, pues, de que pudiésemos dialogar con ella en este clima familiar, hacerle las preguntas que queramos, y yo quiero hacerle la primera pregunta, porque nos has hablado del Vía Crucis, pero también un poquito del proceso de elaboración del Vía Crucis, pero que nos hablases un poquito más de la relación entre las estaciones del Vía Crucis y las obras de misericordia. José Luis nos ha mostrado una estación que es bellísima, ¿no? De esa relación, pero bueno. A ver, pues siguiendo un poco con la que ha empezado José Luis, que era la décima, creo que era décima, ¿verdad? Vale. Evidentemente Jesús es despojado de sus vestiduras. Elegir como obra de misericordia vestir al desnudo, pues sí que puede tener una relación. Yo entiendo que quizás la reflexión te llame la atención, ¿no? Porque es que tendrá que ver eso, ¿no? Si es desvestir. Pero parte, por ejemplo, de una frase de San Agustín que dice: si pues ha de ir al fuego eterno aquel a quien le diga estuve desnudo y no me vestiste, ¿qué lugar tendrá en el fuego eterno aquel a quien le diga estaba vestido y me desnudaste? Es cierto que en esta ocasión sí que he elegido un texto bíblico del Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando despojan a Jesús de la ropa, se la sortean y la túnica la dejan, porque es una túnica sin costura. Pero es cierto que hay otras, por ejemplo la segunda, creo que, si no recuerdo mal, que pone la estación es Jesús carga con la cruz. Claro, hoy Jesús ya no carga con una cruz de madera, pero yo era de misericordia porque al final decidí que no había tanto que buscar que exactamente casaran, porque era muy difícil, sino lo que a mí me sugería la reflexión, ¿no? Entonces decidí que si Jesús hoy no carga con una cruz de madera, sí es verdad que carga con el hambre de los que pasan hambre, porque llevan la cruz, ¿no? del hambre encima, y Jesús lleva la cruz con ellos. Entonces dije, bueno, ¿y qué texto tengo que poner? Porque de alguna manera nos tiene que interpelar, no podemos seguir pensando en el Dios milagrero que lo va a resolver todo, ¿no? Entonces es cierto que Jesús en el Evangelio nos da una pista de qué debemos hacer
para ir solucionando en la parte que nos toca a nosotros el problema del hambre en el mundo. Y decidí que el texto era la multiplicación de los panes y los peces del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque Jesús en un momento les dice, darles vosotros de comer. O sea, no es traerme a mí los panes, que es asunto vuestro, no, vuestros hermanos son asunto vuestro. Bien que luego los panes, el milagro de la multiplicación y demás, pero de alguna manera a mí me hacía pensar en cómo tenemos que involucrarnos en los problemas que tiene hoy la gente, que no podemos estar a expensas de decir, ya habrá alguien que lo solucione, o ya se encargarán los políticos, o ya se encargarán las ONGs. Entonces pensé que tenía que ir, digamos, en el sentido de la obra de misericordia, aunque aparentemente no tuviera que ver el texto del Evangelio con la estación. Por ejemplo, hay otra que a mí me parece que es llamativa, al menos, que es en la primera caída, yo pongo como cita una frase del Padre Nuestro, que es no nos dejes caer en la tentación. Y la reflexión va en torno, o sea, quiero suscitar, digamos, la curiosidad de preguntarse si Jesús tuvo más tentaciones que las tentaciones del desierto. Y yo creo que sí que las tuvo. Y hay una frase que nunca pagaremos lo bastante porque esté escrita en el Evangelio, y es cuando en el huerto de Getsemaní llega un momento que él dice, aparta de mí este cáliz, aunque inmediatamente hay una coma, y dice, pero hágase tu voluntad. Pero la primera parte de la frase, el aparta de mí este cáliz, demuestra la humanidad de Jesús en ese momento, un hombre con miedo que podía perfectísimamente haber salido, vamos, por pies de Getsemaní y haberse ido, pero no se fue. Y por lo tanto, él había vencido las tentaciones en el desierto y no quiso caer en ser dominado. Y entonces cae por primera vez en ese vía crucis porque ha vencido también la tentación de Getsemaní. Y a mí eso me parece que es recuperar una imagen de un Jesús que quizá, si se me permite la expresión, lo tenemos demasiado endiosado y muy poco humanizado. Yo creo que eso es muy importante, recuperar esa imagen, ¿no? El Dios hombre, la humanidad de Jesús, que tiene miedo por lo que se le viene encima, ¿no? Y lo sabe. No sé, a mí me gustaría que si alguien lo ha leído preguntase alguna cosa, ¿no? alguna estación, o por qué, yo qué sé, o por qué hay ciertas imágenes, o por qué hay ciertas reflexiones, porque si no, lo voy a... Tenemos ahí. Sí. Bueno, hace 3 días me encontré en Vida Nueva el anuncio. Estoy preparando un retiro para Semana Santa y una cosa es el Vía Crucis. Y digo, hombre, un Vía Crucis sobre las obras de la misericordia. ¡Qué bien! Y de pronto veo debajo el nombre de la autora. Digo, ¡qué súper bien! Y entonces digo, voy a ir a Ars a ver si lo tienen ya. Llego aquí a la puerta de Ars y esto era todo el escaparate lleno de libros. Pa, 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 pa. Digo, sí, ha aparecido y lo tienen. Bueno, lo voy a utilizar. ¿Qué me ha llamado a mí la atención y me ha sorprendido? Quizá el Vía Crucis estamos tan acostumbrados a hacerlo que ya nos dicen muy poco. Es siempre el mismo esquema, las estaciones, una adaptación más o menos, pero normalmente yo creo que nos lo deja un poco fríos. Estamos ya tan acostumbrados que hay que hacer el Vía Crucis. Y yo creo que una cosa que llama la atención, pero esta mujer, ¿a dónde va? Va por un sitio una cosa, los textos por otra parte, y de pronto te das cuenta que hay mucha vida. Digo, es que estás tratando de la vida. No estás haciendo el clásico comentario de cada estación, que estás ya muy acostumbrado y todo el mundo ya termina el Vía Crucis y se terminó, porque ya está visto muy bien. Quizá yo resaltaría las disonancias, de alguna manera, entre lo que has hecho tú, los textos bíblicos, la obra de misericordia y cosas de esas, pero pronto te das cuenta de una cosa que te has ido dando cuenta, que es la vida, y que es la vida actual, y que te metes en la vida, y en la vida de lo que está pasando hoy, y quizás sea la gran cosa de este Vía Crucis. A mí me llamó la atención lo de la multiplicación de los... Te iba, ¿qué estación es esa, la de Jesús despojado? Jesús carga con la cruz. Jesús carga con la cruz. ¿Qué tiene que ver esto? Y el de Jesús muere en la cruz, todo el mundo está pensando en el texto de Jesús muere en la cruz, ¡pamba! Y de pronto te sale otro por ahí. ¿Eh? Entonces eso te descoloca
pero al mismo tiempo te coloca de nueva manera. Entonces, eso ha sido, la pretensión ha sido, claro, hubiera sido muy fácil hacer un vía crucis de siempre, pero yo hubiera sido incapaz de hacerlo, porque si yo me aburro haciendo algo, soy incapaz de escribir, o sea, me bloqueo completamente. Entonces, a ver, no es cuestión de que un vía crucis sea algo divertido, pero yo me tengo que entretener, yo me tengo que divertir buscando las relaciones, aunque aparentemente no existan, ¿no? Porque a mí lo que me gusta de alguna manera es despertar la curiosidad. A mí me gustaría que si vosotros leéis este texto, pues de alguna manera indaguéis hasta qué punto en vuestra vida se proyectan esas disonancias de alguna manera. O sea, si somos capaces de relacionar lo aparentemente diferente, ¿no? Creo que para mí eso es más enriquecedor que encontrarme con los, vamos a decir, textos de toda la vida, ¿no? Que no están mal, ¿vale? Tampoco es cuestión. Pero me refiero que, de alguna manera, es también despertar un poco la curiosidad y despertar un poco, pues, ese aletargamiento que tenemos en muchas ocasiones, que yo creo que es bastante necesario hoy, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esas cosas... Bueno, ¿yo? Ah. Yo lo he leído, me ha encantado, y quería resaltar la gran humanidad que he encontrado en este libro. Dios hecho hombre, la humanidad de Jesús, su mirada siempre limpia, solidaria y plena de ternura hacia el prójimo. Y es una mirada que hoy, a mí, por lo menos cuando lo he leído, me ha interpelado personalmente y profundamente. Y yo creo que este libro nos interpela con firmeza, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Ante tantas cruces que aparecen en el libro, ¿no? De los refugiados, de las personas que pasan hambre y demás. Así que gracias por el libro. Y luego quería comentar, en la 13ª estación, que me ha impactado personalmente, y quizá también, ¿no?, desde como madre que soy, ¿no? Me llama la atención que siento que habla de Jesús expuesto en brazos de su madre. La cita bíblica que nombras habla del nacimiento de Jesús. Querré saber cómo haces esa relación. Y luego también, otra cuestión de esta estación, son las imágenes que has elegido. Bellísimas, por cierto, pero diferentes de las que aparecen en el resto del libro. Entonces, sí. También, ¿por qué? Vamos a ver. La editorial me dijo que buscase las imágenes que yo quisiera. Entonces yo les busqué una serie de imágenes, y yo partía de la base que no quería, bajo ningún concepto, imágenes religiosas que evocaran un vía crucis tradicional. Eso lo tenía muy claro. Entonces me decanté, bueno, pues por imágenes como la que ha resaltado José Luis, o imágenes, pues, la octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Es decir, son todas con una connotación, digamos, como muy social. Pero expresamente pedí, digamos, y de hecho las envié, que la 13ª estación, cuando Jesús es puesto en brazos de su madre, fuera la única imagen religiosa que va a tener todo el texto. Expresamente es la única imagen, que yo además pedí que fueran estas. Y estaba dispuesta a pagar, si había que pagar derechos por las imágenes, les dije al otro editorial que las pagaría, porque quería expresamente que fueran estas. Vamos a aclarar primero lo de la imagen y luego aclaramos lo del texto. ¿Por qué esta imagen? La imagen de la izquierda, que todos conocemos, es la Piedad, la famosa Piedad de Miguel Ángel. María con el hijo muerto en sus brazos. Y la imagen de la... no, izquierda, esto, la derecha, sí, eso sí, que es supuesto. Sí, bueno, vale, pues la otra imagen, la de lado, es la Madonna de Brujas. Es una imagen que está en la Catedral de Brujas. ¿Por qué elegí estas imágenes? Porque justo, pero justo, que acaba de tallar Miguel Ángel la Piedad, le encargan desde Brujas la Madonna de Brujas. Y las caras de la Virgen son exactamente iguales. Es la misma cara, la Piedad, que la Madonna de Brujas. La Madonna de Brujas tiene al niño, a Jesús niño, y la Piedad tiene a Jesús muerto. Yo quería, bajo todos los conceptos, que esa estación tuviera la imagen de la misma madre con un niño y con su mismo hijo adulto muerto. Claro, era muy difícil de conseguir, y además, quiero decir, el arte nos brinda maravillas de este tipo, que yo muchas veces pienso que si es necesario en las catequesis buscar tanto dibujito, cuando tenemos un patrimonio riquísimo al que no le sacamos ni el más mínimo jugo. Pero bueno, eso ya es una apreciación personal.
Entonces lo elegí porque es que María tiene la misma cara, lo que pasa es que la Piedad, como está un poquito más agachada, se aprecia menos. Pero creo que hay por ahí alguna serie de imágenes de la Piedad que están cogidas desde todas las opciones posibles y se ve, es que la cara es idéntica, es que copió la cara. Entonces es una cara que no tiene tiempo, porque de hecho en la Piedad casi parece más joven María que el hijo, pero era la misma cara que era lo que yo quería, la misma madre, que se viese sobre todo la imagen de la misma madre. ¿Por qué elegí el texto del nacimiento? Que claro, yo comprendo que chocaría, ¿no? Jesús es puesto en brazos de su madre, la obra de misericordia es enterrar a los muertos, y el texto bíblico dice, y sucedió que mientras estaba allí, le llegó a ella, a María, el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Claro, ¿y qué tiene que ver esto con que a María le pongan a su hijo muerto en los brazos? Pues yo sinceramente relacioné ese momento que María, con 33 años, vamos a decir así, ¿no?, de diferencia, estaba viviendo una misma realidad. Cuando tuvo a su hijo pequeño en brazos, lloraría de la alegría, después del parto, de tener a su hijo en brazos, de tener a ese niño que era todo un proyecto de hombre. Y cuando le ponen a Jesús muerto en sus brazos, yo no tengo hijos, pero yo creo que instintivamente toda madre, aunque tenga a su hijo mayor en brazos, en un momento así tiene que acunarlo. Y yo ideé a María acunando a su hijo muerto en brazos. Y sentí en ese momento que el llanto de ella era el llanto del parto, porque estaba alumbrando a su hijo a una vida nueva, para ella desconocida, desde luego. Pero que acunaba a su hijo y lloraba porque de alguna manera estaba rememorando aquel parto que había tenido y que ahora era un parto en el que entregaba a su hijo a una vida nueva. Entonces me pareció que había que partir de esa reflexión, que la imagen era la más adecuada, y a partir de ahí pues pensar en todas las madres que hoy en día pues pierden a sus hijos en las pateras y no los vuelven a ver, o pierden a sus hijos en un callejón y nadie puede reconocer el cadáver porque no hay datos para localizar a la familia, o sencillamente muchas madres que pierden a un hijo. Y eso fue, por eso lo elegí, porque creo que era el nacimiento a una nueva vida y una especie de parto de María que entregaba a su hijo a una nueva vida. Yo, Cristina, te agradezco mucho también la estación 15, porque ciertamente, a ver, la experiencia de dolor la tenemos todos, ¿no? Pero realmente tenemos esa gran esperanza y esa gran seguridad. Entonces, claro, barriendo para casa, ¿sepulcro abierto o sepulcro vacío? Este título, bueno, me ha encantado. Le estoy dando vueltas, entonces, pues todavía. Pero uniendo la estación 15, me ha encantado en la página 4, que lo subrayó hoy todo aquí, al hacer la introducción, dice, al sabernos perdonados, sentiremos una gran alegría. Al final. Sí, al final. Que nos llevará, ahora viene la palabra clave para mí, que nos llevará a cooperar en el júbilo que rodea a Dios. Eso también es misericordia. Quiero decir, no entiendo nada, pero la verdad. No sabría explicar, pero te hace cusquis por dentro, ¿no? De alguna manera vinculas la decimoquinta estación, sí, con ese, sí, párrafo, vale. A mí no me gustan los vía crucis que acaban con Jesús depositado en el sepulcro, porque no me gusta, porque es como si me cortaran la esperanza, ¿no? Entonces, yo sí que tuve claro desde el principio que quería poner la estación de la resurrección. Y debo de confesar que la elección, esta foto no la elegí yo. Elegí una muy similar, pero debió de haber algún problema para elegirla. Y había otra que hacía mención a lo que yo cuento en el texto, que habló de cómo nuestros artistas medievales, sobre todo, eran muy inteligentes y cómo explicaban la resurrección a la gente que no sabía leer. Yo había elegido una cesta de huevos de Pascua, pero la editorial me dijo que sonaba poco serio. Y la verdad es que tampoco sé por qué, porque lo explico aquí, ¿no? Las piñas, en los claustros románicos, cuando se van contando las escenas de la Biblia, en los capiteles, sobre todo de las columnas, cuando llega la resurrección, aparecen piñas o aparecen huevos. Evidentemente en la Edad Media no eran huevos de chocolate, porque faltaba mucho para que Colón fuera a América. Pero bueno, había huevos de gallina, de pato, de pavo y demás. Entonces, la idea era que las piñas, cuando se secan y se abren,
cae el piñón, que es la semilla de la vida, y queda la piña seca como, como símbolo del sepulcro, y los huevos, que cuando se abren sale el pollito, que es la vida. Entonces yo lo expliqué aquí porque era lo que los artistas medievales hacían, pero me dijeron que consideraban que era, en fin, una imagen demasiado, no sé, les pareció un poco formal. Entonces pusieron esta mal, no importa. En tanto en cuanto a lo que dices del último párrafo, del, vamos a decir, de la introducción, que tiene por título El perdón con misericordia, eso que dices de al sabernos perdonados sentiremos una gran alegría que nos llevará a cooperar en el júbilo que rodea a Dios, eso también es misericordia. Es que yo tengo la sensación como que la misericordia se nos está contando o explicando, que es muy importante y que es cierto, quiero decir, pero como si se quedara solamente en el perdón, en el sabernos perdonados y nuestra propia alegría, pero para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, esto es, esto es la síntesis de un pensamiento muchísimo más amplio de Carvajal, que es un teólogo protestante, que elabora toda una reflexión a partir de la misericordia como júbilo de Dios. Entonces, a mí me pareció que esa imagen de la misericordia como perdón, que es impresionante, porque hay una palabra, creo que es en el número 18 de la Bula, que utiliza el Papa un término que me parece fascinante para hablar del perdón del pecado, dice, el pecado queda disuelto. O sea, me parece que es una imagen tan, tan evocadora que me parece una preciosidad. Pero bueno, yo voy a que una vez que el pecado, digamos, está disuelto, el Evangelio nos dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Luego, todas las parábolas de la misericordia evocan de alguna manera la alegría, y Dios está en medio de esa alegría. Entonces, como se nos ha presentado siempre un Dios como muy serio, sin sentido del humor ni nada, a mí me pareció muy importante recuperar una síntesis de ese pensamiento de Carvajal y explicar que la misericordia es cooperar activamente en el júbilo que rodea a Dios. Y que eso, por supuesto, también es misericordia. Lleva en su collar, lleva una piña entre sí. Todos los elementos que lleva son muy simbólicos también. Sí, era, no, esto es cierto, esto era de mi abuela, era más largo, tenía más elementos, pero todo menos el butafumeiro, que es nuevo, se lo puse yo. El niño evoca la resurrección en la figura de un niño que nace, la campana por la alegría y la piña por el elemento de la piña. Esto lo tenía mi abuela, o sea que es cierto. Madre mía, se remonta al Via Crucis a la abuela. El Via Crucis, entonces, son los símbolos, sí, de alguna manera. Entonces, bueno. Carmen, por último, para no demorarnos demasiado. Sí. Además, me encanta ser la última, porque yo creo que a Cristina lo que hay que decirle con esto es gracias. Yo creo que es un Via Crucis que no es para leer una vez. Es para leerlo todos los días y depende de cuándo nos toque más. Así que yo creo que hay que darle las gracias a Cristina por el... Pues con estas palabras de Carmen de agradecimiento vamos a concluir el primer acto. El primer acto de este acto, valga la redundancia. Y yo les propongo concluirlo de la siguiente manera. ¿Tienen en sus manos el Via Crucis más o menos todo el mundo? Sí. ¿Quién no lo tiene? Yo no lo tengo. Pero cómprenlo, ¿eh? Sí. Por la cartera. Por una cosa. No sé. Ahora, ¿sí? ¿Para qué? ¿Tienes suficientes? Sí, hay más arriba, Es solamente... ¿Alguien le falta? Sí, no, aquí hay cuatro. Es solamente porque a mí la oración que más me ha gustado, que es la oración inicial, cuesta 6,30. Pero no vamos a hablar ahora de dinero. ¿Sí? Sí, lo tenemos todos a mano para poder... Yo les sugiero que concluyamos este primer acto rezando juntos la oración para iniciar el Via Crucis, que para mí es preciosa, es muy sensual en el sentido literal de la palabra. Así que si les parece, rezamos juntos esta oración inicial. ¿Seis o siete? Quiero convertirme en tu misericordia para que quien me mire te vea.
Quiero ser enviado, emisario de tu misericordia. Quiero que mis cinco sentidos se llenen de tu misericordia. Deseo que mi vista se mantenga limpia y que mis ojos no juzguen lo que simplemente vean, sino que miren con detenimiento y paz. Deseo que mi oído escuche el clamor de mis hermanos que piden justicia, no que escuche simplemente el ruido deforme de los gritos. Deseo usar tu misericordia para contarle a mi prójimo cuán grande es tu amor y ternura. Deseo que mi tacto sea capaz de transmitir la suave fuerza de tu abrazo para que nadie se sienta solo o abandonado. Deseo que mi olfato, guiado por tu misericordia, me lleve donde el aire está cambiado y allí mi aliento transmita el tuyo. Misericordia, compasión, perdón, ternura. Misericordia, abrazados en tu seno, en tus entrañas. Ayúdame a que tu misericordia sea el principal sentido de mi vida. Antes de pasar al segundo acto, un momento de publicidad. El próximo jueves 3 de marzo a las 7:30 tendremos en este mismo espacio una conferencia que impartirá el señor que está sentado en el sillón. Es Mariano Julve, que es el presidente de la Junta de Cofradías, y va a impartir una conferencia cuyo título es Las cofradías de Semana Santa, cultura y espiritualidad. Me parece que es una oportunidad estupenda, además de irnos preparando en este camino cuaresmal con la ayuda de este texto del Via Crucis, pues esta conferencia, a la que ya de antemano agradecemos a Mariano su disponibilidad para para hablarnos sobre este tema tan apasionante. El 16 de marzo presentaremos también un libro de Juan María Uriarte, el obispo emérito de San Sebastián, titulado Tiempo de conversión, misericordia, fidelidad, esperanza. Estamos tomándonos en serio la cuaresma en la librería con estas actividades. Este acto de presentación será enfrente, en el seminario de San Carlos, a las 7:30, miércoles 16 de marzo, pero también están todos invitados. Después de este momento de publicidad, pasamos al segundo acto. Van a probar ustedes ahora un vino que les va a cambiar la vida. Cristina casi no me deja porque dice, oye, esto de presentar un Via Crucis y después tomarnos un vino como que no pega. Digo, oye, pero si tú has puesto una 15ª estación pascual, yo creo que sí que podemos tomarnos un vino. Es una oportunidad, pues, de encontrarnos con ella, ahora de brindar también, porque no deja de ser un momento hermoso la producción de este texto también para ti, y de poder disfrutar contigo y agradecerte, pues, de otra manera, pues el que pongas tu creatividad y tu valía, pues, al servicio del pensamiento cristiano. Así que un fuerte aplauso para ella.